mediados de 1924, un arquitecto francés, influenciado por el estilo colonial en la época de Rosas, reconstruyó este edificio que le pertenecía. Se sentía el ocre en los pasillos, el aroma a las pasiones escondidas en las habitaciones de Rosas. Cuenta la leyenda que antes funcionaba un burdel que Rosas ofrecía a los soldados de mayor rango. Fue aquí donde Rosas se dejó llevar por sus verdaderos sentimientos. Fue aquí donde se entregó al amor de la joven Eugenia, dejando a un costado su ruda y enojosa personalidad. En esas habitaciones se percibe el olor de las pasiones escondidas, de los misterios de generaciones que ya no están. Los misterios que albergan esas paredes revelan esa pasión tan arrolladora como el rojo pulsón de la divisa federal. Cuentan que el que pisa el umbral de este complejo, si está enamorado, ese amor permanecerá para siempre. Y si no lo está, esas sensaciones provocadas por el amor aparecerán en el momento más indicado. Y este es el momento más indicado para presentarles otra historia de amor, El aroma del anís, con y de Tucci Rottenberg. Les pedimos que por favor apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencio. Muchas gracias y que disfruten de la función. De un mismo color,
amarronadas y redonditas. Recuerdo como ya casi resignada solía pensar cuánta razón que tenían mis compañeros de escuela cuando me decían aquella famosa frase hecha que todo pecoso alguna vez en su vida escuchó. ¡Isa! ¡En la de los pelos virulana! Tomó sol con colador. Tomó sol con colador. Y estaban nosotros, los más crueles, los que decían que las manchitas, esas amarronadas, eran porque las moscas habían encontrado en mí un blanco perfecto para evacuar sus necesidades fisiológicas. Mis padres eran inmigrantes judíos que llegaron a la Argentina y se refugiaron cuando los nazis casi pisaban su Polonia natal. Vivíamos en esta casa. En su tiempo fue una hermosa y bella casona, rodeada de plantas y flores que con gran esfuerzo, trabajo y dedicación pudieron comprar. Donde mi madre pasaba conmigo la mayor parte de su tiempo vendiendo blanquería y lencería en la tienda La Rosita que tenía al fondo de la casa. Era tal la dedicación que tenía mamá por la tienda que muchas veces no esperaba que yo despierte de mi siesta diaria para poder abrir a tiempo. Ella confiaba en que yo solía, con un perrito amansado, me levantara de la cama saltando con mi virgocismo y alegría y le llevara los zapatos a su mamá para que me los diera a colocar sentada sobre mi mostrador mientras peinaba mi embarañada y egolosa cabellera. Recuerdo con profunda ternura los colores de las cintas que me daba a elegir. Había uno rosa precioso. ¡Qué lindo que era el escocés! Vecinas y clientas entraban y salían constantemente. Eran tan divertidas. Siempre se reían con mi madre. Y creo que de ellas aprendí a reírme casi sin advertirlo. Tengo presente el sonido de las pisadas del caballo de papá, que arrastraba una carreta repleta de lencería femenina y trazadas de una textura muy sutil, todas ellas acomodadas en cajas de distintos tamaños y colores, acomodadas de manera tal que parecían regalos. Hasta el caballo era tan blanco como las sábanas y toallas que él vendía. Era la misma mercadería de la tienda La Rosita, que para aumentar las ventas salía a corretear por distintas zonas. Y yo, todas las tardes, esperaba ansioso ese sonido, sabiendo que su llegada incluiría un dulce, o un pequeño, o pequeño infantil. Cuando mamá falleció, la tienda cerró sus puertas definitivamente. Las plantas dejaron de crecer tan verdes y soberbias y las flores se secaron. Papá contrató a una mujer alta, rubia, de ascendencia alemana. Olga se llamaba. Olga tenía unas espaldas así de anchas, pelos amarillos. Sus labios eran finitos, ojos celestísimos, y su mirada
Su mirada parecía la de un pescado muerto. Olga era una mujer cruel, casi un monstruo. La casa brillaba, los pisos relucían. Y mis cabellos dejaron de crecer hacia arriba, porque Olga me los cortaba de ras. Temerosa de que se refugien en ellos, esos seres infinitos y molestos. Entonces era preferible que me pareciera un muchachito antes que a una damita piojosa. Así todo yo tenía mi propio mundo. Imaginaba que un ángel me prestaba sus alas y yo volaba, volaba, volaba hacia el cielo a visitar a mamá y regresaba a la triste y oscura casona, pero con una dosis de entusiasmo y su dulce recuerdo. Llegada mi adolescencia, descubrí un gran amor, mi pasión por el cine. Todas las tardes, todos los sábados, las tardes de los sábados, iba con mis amigas a ver tres películas seguidas al cine Gran Norte, que quedaba en la calle Santa Fe y Cali. Esa actividad se tornó en un ritual del que cuidé que Olga no se enterara nunca para que no lo utilizara en contra mío a los fines de castigarme. Una noche, papá me mandó llamar a su escritorio. Cerró sus puertas, me abrazó y no me dejó de decirme cuánto me quería. Anunció que en unos meses debería empacar mis cosas, despedirme de mis amigas y partir rumbo a una nueva patria. Eretz Zabat Halav Udvash, una patria que emana la leche y la miel. Allí terminarás tus estudios secundarios. Te educarás sanamente en compañía de instructores y nuevos amigos. Te enviaré a una aldea juvenil educativa y nunca más te sentirás sola. Quise decirle que aunque estaba solita, nunca me sentía sola. Contarle de mi ángel y sus alas, pero parecía que no había cabida en su cerebro para entender mis sentimientos. Los preparativos se hicieron densos e interminables. Alguna que otra amiguita de mi padre se ofrecía para acompañarme para hacer las compras necesarias. Se decía que Israel, la patria, el país de la leche y la miel, donde sería mi nuevo hogar y mi primera patria o segunda, ni siquiera yo sabía qué debería de ser. Era de un clima bastante caluroso y por ser una nación muy joven, escaseaban la mayoría de los productos y había que abastecerme con todo, como si me enviaran a un eterno campamento. Mi padre se ocupó de pasarme toda la información acerca de los próximos 4 años. Terminaría la escuela secundaria, elegiría una carrera y luego decidiría si quedarme o no en esa inexplicable patria que apareció así, de repente, en medio de mi adolescencia. Yo sabía que la aldea juvenil educativa e internado, en resumen, se encontraba al sur del país. Me imaginaba vestida con una túnica rosada, mi pequeña cinturita, en ese entonces era pequeña, se los aseguro, rodeada por un lazo rústico color arena, portando en mi brazo un bastón, dirigiendo un rebaño de ovejas o una caravana de camellos. Antes de partir, mis amigas, conociendo mi pasión por el cine, me hicieron un hermoso regalo, 10 entradas para el cine Gran Norte. De las 10 películas, solo alcancé a ver una.
y no por falta de tiempo, sino porque me impactó tanto que utilicé las entradas restantes para ver la misma película. Así era yo, medio arrebatada y muy apasionada. No se trataba de una gran película, no tenía una temática conflictiva, ni siquiera grandes estrellas del cine. Era una simple película de aventuras, donde un marinero en un buque de carga encuentra en alta mar una botellita con un mensaje. Como yo sabía que mi partida hacia Israel sería en barco, decidí también escribir un mensaje y arrojarlo al mar. A partir de ese momento mis expectativas cambiaron por completo. Ya no pensé que sería tan difícil alejarme de todos. Ni siquiera pensé que no podría acostumbrarme a otras amigas que no fueran Gracielita, Norma, Aide, la terrible Moniquita. Solo tenía en mente una idea. Tomaría prestado de la colección de licores que tenía mi padre en su escritorio una botellita de anís. Era el único licor que me gustaba y como se me prohibía tomarlo, me gustaba más aún. Bebería su contenido en mi camarote, introduciría el mensaje con la dirección que ya la sabía de antemano y lo arrojaría al mar. Faltaban algunas semanas para mi partida. Antes de mi pronta despedida, mi padre se ocupó de ponerme también, de buscarme una profesora de inglés y francés, idiomas frecuentemente hablados en Israel, para tener noción de ellos. Hebreo dijo que lo aprendería rápidamente por ser el idioma oficial. Y así fue como durante 3 meses seguidos me vi estudiando inglés y francés todas las tardes. Si al principio estaba furiosa y enojada con el solo hecho de que en vez de pasar mis últimos meses en mi querida Argentina tenía que estudiar esos idiomas, haciendo nada tenía que estar estudiando esos idiomas, rápidamente me di cuenta que teniendo una profesora de inglés y francés me sería mucho más fácil redactar un mensaje en esos idiomas y agregando el idioma castellano, introduciría dentro de una misma botellita un mensaje escrito en 3 idiomas. ¿Me entienden? Espero que sí. Y así fue como hice partícipe de mi gran secreto a mi nueva profesora Leticia. Juntas redactamos un mensaje que decía así. Mi nombre es Ana Levy, tengo 18 años. Sí, claro que mentí. ¿Quién le contestaría a un adolescente de apenas 15 años? Estoy a bordo del barco Federico C rumbo a Israel. Mi país natal es la Argentina. Pero he decidido que a los 18 años debo alejarme de mis padres y hacer mi propia vida. Otra de las mentiras. Amo el cine y el teatro y tengo enormes deseos de conquistar el mundo y estoy segura que lo lograré. En ese entonces pensé que me sería tan fácil. Invito a quien encuentre este mensaje que se suma a mi lista de amigos. Con mucha atención, copié la dirección de mi nueva residencia. Agregué una increíble descripción física. Pinté mis labios con rouge prestado por Madame. Y con inocencia besé ese papel, luego de doblarlo y perfumarlo, también con perfume prestado por Madame. Ese papel lo introduje dentro de las hojas de un diario que siempre lo llevaba conmigo. Levanté la vista y me encontré con unos ojos negros y profundos que me decían:
Anita. Estoy segura que alguien encontrará tu mensaje. Mientras revolvía mi enmarañada y rulosa cabellera con su mano fina y delicada. En las semanas restantes quise afinar mis sentidos, grabar en mi mente la imagen de papá, su porte informal, sus manos grandes y temblorosas, la vieja casona con sus rincones relucientes que alguna vez conocieron la alegría. Los sabores y gustos de mi comida preferida. El 28 de agosto de 1966 amaneció con una intensa neblina. Hacía frío y el cielo estaba pintado de colores tristes. Y mi alma también entristeció de repente. Salimos a la calle. Afuera estaba estacionado el Dodge azul de mi padre. Algunas vecinas salieron también a despedirse de mí. Olga, por suerte, se quedó en casa limpiando las marcas que dejaron mis pesadas valijas. Yo llevaba puesto un gamulán nuevo con inmensos botones grises, como algunos grises del cielo de esa mañana. Tenía guantes, un gorro rojo que apenas cubría mi cabellera, y tenía frío, mucho frío. Entré al Dodge, me senté atrás y sujeté con todas mis fuerzas mi pequeño diario que aún conservaba mi mensaje escrito en tres idiomas. Me aferraba a ese pequeño papel blanco y perfumado como si fuera mi único consuelo. Tanto miedo me daba desprenderme de todo lo que dejaba. Recuerdo el puerto, la dársena de... Había algunos marineros vestidos con uniformes azules, otros con blanco, blanquísimo. Y había algunos vestidos con uniformes naranjas. Y luego me enteré que eran chalcadores. Uno de ellos colocó mis pesadas valijas sobre su carrito y nos llevó a mi padre y a mí hacia arriba del barco. Ahí estaba, imponente y majestuoso, el Federico C. Antes de subir las escalinatas por última vez, miré alrededor mío también por última vez. Estaban mis primos, algunos tíos, alguna que otra amiguita de mi padre. Todos me tironeaban y se despedían de mí como si nunca más me fueran a ver. Muchos consejos repetidos. ¡Pórtate bien! Escribí. ¡No tomes frío! ¡Cuida de tu higiene personal! ¡Pórtate como una señorita! Nadie me dijo, te vamos a extrañar. Mi padre fue el único que subió conmigo a mi camarote. Revisó sus puertas, el práctico y pequeño baño, con ducha y todo. Se sentó sobre mi cama y cuando se disponía a levantarse, entró una joven mujer. Gladys se llamaba. Se presentó, dijo que sería mi compañera de camarote. Mi padre, con su seductora y hermosa sonrisa, pidió que cuidase de mí. Ella asintió gustosa. Creo que no crucé con ella dos palabras durante todo el viaje. Estaba casi todo el tiempo borracha y se la pasaba durmiendo.
Cuando faltaban algunos minutos para las 3:00 de la tarde, se escuchó por todo el barco una voz pidiendo que descendieran todas aquellas personas que no viajarían. Miré a papá e inmediatamente se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo acompañé aferrada a su cuello hasta el umbral de las escalinatas. No podíamos despedirnos ni decirnos absolutamente nada. Finalmente papá me besó y muy emocionado me dijo: te prometo, hija, que muy pronto nos veremos. Sus lágrimas se mezclaron con las mías y casi a las fuerzas desprendió mis brazos de su cuello y sin mirar hacia atrás descendió rápidamente las escalinatas que lo llevarían al duro asfalto del puerto. Se colocó su enorme sombrero que solía usar y así pude ubicarlo. Tenía en la mano un pañuelo blanco y saludaba sin descanso. Una fuerte sirena se escuchó por todo el puerto. Apoyé mi cuerpo adolescente envuelto en aquel gamulán nuevo. Y así, entre gritos y llantos entrecortados, sentí como el barco se alejaba de la dársena lentamente. Quedé apoyada sobre las gruesas y enormes barandas que rodeaban el barco piso por piso, hasta que ya no divisé a nadie. Solo cielo y mar. Tenía frío, mucho frío, y el rostro impregnado por mis lágrimas y las de mi padre. Amigos, fue una especie
Le enseñé fotos. Me enseñó hermosas melodías. Y hasta le comenté mi secreto, el de la botellita. Una noche, entramos a mi camarote y bebimos el contenido de la botellita de anís. Y sin enjuagarla, introduje dentro mi mensaje escrito en 3 idiomas con mi increíble descripción física y mi nueva dirección. Juntos subimos a cubierta. El barco hacía más de una hora que había salido de Piraeus, un puerto en Grecia. Y mientras una increíble brisa acariciaba nuestros cuerpos, Marcos me subió sobre sus hombros, tomé la botellita y muy emocionada la besé y la arrojé lo más lejos que pude. La comida nacional israelí.
¿Y cuánto te habré comido de eso? Se nota, ¿no? Viajamos con Marcos en un colectivo amarillo. Él se bajó a la hora del trayecto. Nos despedimos con un abrazo y juramos conservar nuestra amistad eternamente. Yo quedé con el rostro apoyado sobre la ventanilla, contemplando el mar imponente. Abrí los ojos y le devolví la media sonrisa. Viajamos por un camino de tierra donde había hileras de altísimas palmeras. El colectivo entró en una especie de aldea formada por casitas bajas y estacionó frente a un enorme edificio con techos colorados y grandes ventanales. Me asomé para ver de qué se trataba. Parecía un restaurante. Es el comedor, me dijo Lea, como adivinando mis pensamientos. Luego me enteré que sí, era el comedor, pero era también el corazón de la aldea juvenil. Mi integración fue rapidísima. Era increíble cómo intuitivamente yo sabía que no podía quejarme ni añorar ni sentirme mal, porque nada ni nadie cambiaría mi situación. Entonces, obré realmente como una joven madura y decidí ser parte del lugar a pesar de mi tristeza. La rutina era interesante. Estudiábamos, trabajábamos, manteníamos la aldea y así fuimos creciendo y enriqueciéndonos. Todos los mediodías antes de entrar al comedor, un delegado de cada grupo repartía el correo de su división. Me gustaban esos momentos, ya que la mayoría de mis amigas me enviaban cartas. Mi padre, me escribía semanalmente. Y hasta recibí una carta de Olga, preocupada por si cuido mi higiene personal. Pasaron 14 meses desde mi llegada al país y ya de manera natural vestía pantaloncitos cortos y sandalias bíblicas. Y aunque aún por las noches soñaba en castellano, dominaba el hebreo casi a la perfección. Un mediodía, entre las cartas habitualmente recibidas, se mezcló un sobre distinto que llamó poderosamente mi atención. Era un sobre largo, color verde agua, con estampillas que provenían de Grecia. Con mucha curiosidad abrí el sobre. Estaba escrito en francés. La letra era hermosa, color azul, y se distinguía sobre la hoja verde. Corrí con la carta a lo de mi amiga tunecina, que dominaba perfectamente el francés, y me la tradujo palabra por palabra. Se trataba de Nicolas Kiev, un hombre ingeniero de 30 años
que paseando por las islas de Grecia había encontrado mi botellita con mi mensaje. Este hombre, Nicolas Thiep, era de origen belga. Inmediatamente, ayudada por mi amiga, le contesté la carta. Y así fue como durante 3 años, Nicolas fue el motivo de mi vida, de mis ganas de vivir. Fue mi novio epistolar de mis años adolescentes. Cada vez que me escribía una carta a la aldea juvenil o recibía un llamado esporádico telefónico de él, yo sentía que el corazón salía de mi cuerpo, que mi alma se transformaba en un campo de flores. Una noche me encerré en las oficinas de la aldea sabiendo que a la mañana temprano él me llamaría. Amaba su voz, sus cartas, sus descripciones. Yo sabía todo de él y él sabía todo de mí, mucho más de lo que yo suponía. Sus cartas eran alegres, inteligentes y me hacían sentir tan mujer. ¡Cuánto que crecí a su lado! Era yo una alumna bastante irregular, pero me destacaba en francés. Lo aprendí casi a la perfección, inspirada en él. Tal es así que cuando terminé la escuela secundaria, decidí como profesión enseñar francés. Todos sabían que yo tenía un novio, y aunque nunca nos vimos personalmente, todos sabían que conmigo no se podía contar para ninguna aventura o amorío juvenil. Yo era feliz. Tan intensa era mi relación con Nicolás que me bastaban sus cartas y sus esporádicos llamados telefónicos. Cuando terminé la escuela secundaria y pasé a vivir a la ciudad, se cortó toda mi relación con Nicolás. Durante 2 años llamaba casi todos los días a la aldea preguntando si había alguna correspondencia de él para mí o alguna señal de vida. Pero nada, nada de nada. Hasta que un día entendí que así como llegó, desapareció. Cuando conocí a David, estaba yo en el conflictivo momento en que se deja de ser un adolescente para convertirme en una mujer. Me convertí en una mujer. ¿Cuándo ocurrió esto? David me enseñó que entre un hombre y una mujer hay mucha diferencia. Pero qué hermoso que fue cuando juntos formamos un hogar. 3 hijos, una pareja de mellizos y un hombrecito muy parecido a mi padre, al que nunca más volví a ver. Mi padre falleció 4 años después de que pisé suelo israelí. Pasaron los años, muchos años. Mi vida estaba en plenitud. Tenía yo un buen trabajo, amigos, hijos que habían formado su propia vida. David y yo nos queríamos, pero siempre me llamaba la atención y me decía que yo no estaba completa, que un dejo melancólico me acompañaba desde la raíz de mi ser. ¡Cuánta razón que tenía! La relación de pareja comenzó a tambalear. No sabíamos cuál era la razón, pero sí sentíamos que un abismo indefinido nos separaba. Cuando cumplí 55 años, decidí hacer un viaje a Europa con 2 de mis amigas. Estaba sedienta de algo más que de la rutina cotidiana. Necesitaba salir. Pensé que un viaje a la vieja Europa cambiaría mi
estado anímico. Cuando llegamos a Normandía, después de haber pasado por París, tuve una enorme discusión con mis amigas. Ellas querían shopping, 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 y yo quería recorrer, conocer alguna comidita rica. Decidimos que ellas irían por un lado y yo me anoté a una excursión. Cuando terminó la excursión, me quedé paseando por las calles, por esas pintorescas calles de aquel bello pueblito que fue escenario de la batalla de Normandía. Me senté a tomar un café. Estaba cansada, pero muy contenta de no haber salido con mis amigas las modelos. De repente divisé un hermoso negocio de antigüedades, al menos de lejos. Pagué la cuenta y crucé el negocio, a ese particular negocio. Estaba repleto de gente que, al igual que yo, observaban las bellas piezas expuestas. Un hombre alto, con una distinguida barba canosa e intensos ojos verdes, atendía cordialmente a sus clientes mientras me observaba y sonreía de vez en cuando. ¡Qué hermosa sonrisa!, pensé para mí. No sé cómo sucedió, pero de repente nos quedamos él y yo solos en el negocio. Se acercó y en un perfecto francés me preguntó si había visto algo interesante. Comenzamos a charlar fluidamente. Me preguntó de dónde venía. Le dije que de Israel, pero que en realidad había nacido en Buenos Aires, Argentina. Me miró y me dijo: ¿vos sabés, Marcel? Yo, en mi juventud, conocí a una encantadora jovencita. También ella era argentina. En realidad, no nos vimos nunca. No pudo agregar una palabra más. Un silencio impactante hizo vibrar hasta lo más profundo de mi corazón y sacudió todo mi cuerpo. Y sosteniendo su mirada, agregó casi en un murmullo: Ana Levy, ¿cómo estás? Juro que vi lágrimas en sus ojos. Nos abrazamos largamente y yo sentí que ese abrazo no solo contenía mi cuerpo, sino también mi alma perdida. Esa misma noche, Nicolás me pasó a buscar al hotel donde paraba. Yo estaba radiante. Me llevó a su casa. Me contó la historia de su vida, yo le conté la mía. Y luego de cenar, puso una hermosísima melodía de los años 60. Se acercó, tomó mis manos y me preguntó: ¿estás dispuesta a ver algo que te va a estremecer? Yo le respondí: pienso que el día de hoy supera cualquier otra cosa. Es cierto. Pero quiero que veas algo más. Me llevó hasta una habitación continua. Abrió las puertas de una hermosa vitrina. Sacó una botellita cuidadosamente. Desenroscó su tapa. Acercó mi rostro hacia ella y me dijo: acá está tu mensaje. Aún conserva el aroma del anís. Esa noche y otras más,
me quedé con Nicolás. Cada vez que despertaba a su lado, tomaba mi rostro con ternura y me decía: una mujer sin pecas es como un cielo sin estrellas. Y yo me reía. Y antes de separarnos, atinó a decirme: espero que por fin encuentres esa paz y plenitud que tanto te faltó. Entonces comprendí que quien te ama de verdad te deja ir. Hoy cumplo 60 años. Dentro de unas horas parto a París para encontrarme con Nicolás y festejaremos juntos mi cumpleaños. He dejado mi casa en Israel. Renuncié a mi trabajo, mis amigos, mis hijos, mis alumnos me hicieron una hermosa despedida. Recibí un montón de regalos, hasta un ajuar de novia, que pienso estrenarlo la noche que comparta con Nicolás nuestro nuevo hogar. A propósito, él me dijo que nuestro hogar se encuentre donde se encuentre: Argentina, Israel, Normandía, nunca va a faltar el aroma del anís. Yo no creo en los dioses, creo únicamente en la energía universal del amor. Muchas gracias. Muy bien.